Hola, sean bienvenidos una vez más al canal JSG Technology. Les habla Johanna Andrea de Costa Rica. En esta ocasión ofreciéndoles un mini tutorial para los dispositivos Samsung únicamente. Y es acerca de cómo apagar nuestra pantalla cuando estamos básicamente en alguna llamada de WhatsApp, que a veces esta queda en fija, no se apaga, puesto que a veces, bueno, nosotros tenemos configurado nuestro botón lateral como bloqueo y este a su vez finaliza la llamada. Entonces, les tengo dos sencillos tips, esperando sea de gran utilidad. Lo estaré realizando, ¿verdad?, con el lector Giello. Y otro funciona tanto con Toppa como con Giello. Entonces, el primero, aquí va. Vamos a hacer el menú contextual de Giello, arriba, abajo, a la derecha y suelto. Menú principal. Configuración de Giello. Configuración de icono de la aplicación. Configuración general. Configuración general. Ingresamos a configuración general. Configuración general. Giello. Posteriormente activamos la penúltima opción, el cual es. Usar gestos personalizados, casilla de verificación marcada. Una vez que marquemos esto, vamos a irnos a la configuración de los gestos personalizados, que es la siguiente casilla. Configuración de gesto personalizado. Ahora bien, aquí es importante que podemos utilizar de la cuarta opción para abajo, ¿verdad? Es decir, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba. De hecho, esta función yo ya la tengo seleccionada previamente, ya que, Deslizar hacia abajo y hacia arriba, apagar pantalla, función. bueno, como pudieron escuchar, ¿verdad? La función se llama apagar pantalla. Entonces, vamos a ingresar, ¿verdad?, Deslizar a la a la que ustedes izquierda y hacia tengan arriba. y van a buscar este Función sin marcar. botoncito que dice función. Cuando ustedes lo Mar presionan, función. ya sea que le den doble toque, ¿verdad?, donde está, y lo teclee, ¿verdad?, apagar pantalla. O la otra función es que lo busquen manualmente, Atrás botón. ¿verdad? En mi caso Atrás no lo voy a hacer personalizado. Atrás botón. porque yo ya lo tengo, ahora que es la función previamente seleccionada. Atrás botón. Inicio. Pantalla. Ahora bien, vamos a hacer el gesto para que escuchen donde dice pantalla apagada. Pantalla 407p. M. Él me dice la hora, ¿verdad? Y entonces, casi siempre te va a decir como la pantalla bloqueada de paso. Entonces, vamos a ir a la segunda opción. Pantalla de notificaciones. Ingresamos a configuración. Abrir configuración botón. Ajustes. Buscaremos la siguiente casilla. Modos y rutinas son notificaciones, bar, pantalla, brillo, fondo de pantalla. Ya casi llegamos. Temas, pantalla de inicio, pantalla de bloqueo, seguridad y privacidad, ubicación. Seguridad y emergencia, cuentas y Google, servicios de Google. Funciones avanzadas, labs, tecla lateral. Funciones avanzadas. Entonces vamos a ingresar en funciones avanzadas. Funciones avanzadas. Movimientos y gestos. Movimientos y gestos. Movimientos y gestos. Y aquí está la que está funcionando para encender nuestra pantalla, que fue la que yo utilicé ahorita. Levantar para activar la pantalla, se enciende cuando levanta su teléfono. Dice que cuando levanta nuestro dispositivo se va a encender la pantalla. Entonces, ese es el movimiento que yo les digo, ¿verdad? Con cuidado, que hay que hacerlo para que no vayan a correr algún riesgo, algún accidente, que es lo que no queremos. Levantar para activar la pantalla, se enciende. Doble pulsación enciende pantalla, la pantalla se enciende. Este botoncito funciona haciendo la salvedad que es sin lector. Yo ya lo probé y sí sirve tanto para apagar como para encender, pero desafortunadamente tiende a tener un mínimo conflicto con nuestro lector. Entonces no es 100% accesible, ¿verdad? Lo aclaro por aquello.
doble pulsación apaga pantalla. Pulse dos veces un espacio vacío en las pantallas de inicio o bloqueo. Este es la función, que es el que yo les indicaba, ¿verdad? Ahorita. Mantener la pantalla encendida. Mantiene la pantalla encendida. Este es mantener la pantalla encendida mientras tenemos nuestro dispositivo al frente, puesto que él va a estar utilizando la cámara para detectar nuestro rostro. Una vez que nosotros no lo alejemos, él se va a bloquear automáticamente. ¿Verdad? Entonces, estos sencillos pasos son los que les ofrecí el día de hoy. Ojalá que los ponga en práctica, más que todo cuando es en una llamada de WhatsApp, porque es un poquito tedioso, ¿verdad? El que ustedes tengan la pantalla, porque esto va a ayudar a consumir batería. Hay otra opción, el cual es achicar el tiempo de la espera del bloqueo de la pantalla, ¿verdad? Para quien guste probarlo, ahí está para segundos, para minutos. Entonces, aquí les dejo estas alternativas, esperando que sea de gran utilidad. Nos estaremos encontrando en otro tutorial, si Dios así lo permite. Se despide, usted es Andrea de Costa Rica. Chao.